viene. ¿Estás preparando? Bueno, Pico, antes que nada, saludarte, felicitarte por todo lo que has conseguido y la carrera que hiciste. Sabes lo mucho que te aprecio, gente que te quiero. Sos un gran tipo, una gran persona, un amigo. Te mando este regalo del 2006. Y bueno, y siempre recordando esa vuelta olímpica en el 2010. Sabemos que tenés compromisos también del corazón nuevos. Que nos abandonaste un poco, pero igual. ¡La clase de bruja! Te esperamos con unos mates. Y bueno, a Leo también, éxitos. Bueno, te estaremos visitando en algún momento. Un abrazo a los dos. Y bueno, Pico, un saludo enorme. Por favor, sí, Johanna, sí es tan amable. Nos hemos tomado el atrevimiento de encuadrártela para que te la lleves a tu casa. Bueno, gracias. Dejala ahí, la si querés. Gracias, Johanna, muy amable. Wow, dice, qué espectáculo. Para mi gran amigo Pico, con toda la admiración, con afecto, la Sebastián. Ay, Sebastián, espectacular. ¿Qué tal? Esta es la... Esta es la remera. Sí, la remera que jugaron. Este es el especial del 2006, campeón. 2100, que hicieron una réplica de eso. Homenaje al campeón. Homenaje al campeón. Muy bien. ¿Querés ponerla ahí? Dale, sí. Ayuda, sí. Uy, qué lindo. Porque regalo, me colgué. Por Dios, bueno, venimos bárbaros. Venimos bien. Mejoraste. Habías arrancado muy mal ya con esto. Me dijiste que era hasta las 11, lo acabo hasta las 12 hablando. Esto, esto mata mapa de la pampa. Sí, mata. Escúchame, me olvidé, me colgué. Hicimos niño pico, hicimos pico presente y me faltó el pico veterano, viejito, 80 años. Sí. Ya con una vida hecha. ¿Cómo te ves ahí? Si llego a los 80, sí, te lo firmo. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Está espectacular. Para mí parece otro igual, ¿eh? Es como el juego nuestro Happy Hour que mezcla cara. Para mí parece. Sí. Pero ponele que seas vos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? No sé, muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Siento que voy a tener una. Tuve una vida muy vertiginosa. Se viene una etapa bastante linda, me imagino. Es por lo que todos dicen. Sí. De los 35, los 45, 50. Pero ahí. Pero no, te ves. Tranquilo, que con mi nieto, me veo. ¿Te ves, no sé, te ves muy con relajado. Hijo, con nieto? No, con Tandil, nieto, ya tengo otro nieto. 14 perros por ahí. Nietos y perros, tranquilo. Fulito, ¿cómo así? Sí, mirando todos los deportes con la televisión. Bueno, en ese momento no sé qué va a haber. No sabemos qué va a haber. Tus 10 cadenas de cerveza y artesanal. Sí, ojalá que sea un imperio, no sé. Ojalá pueda ayudar a todo el mundo, dándole birra a todo el mundo, pero no sé. No pero sé, te ves feliz. Que... Sí, siempre, sí, disfrutando. Por favor. Sí. Bien. Si hay algo que no negocio es la felicidad. Siempre. Me gustó. Siempre la felicidad Tomás, primero, vos. Después todo lo otro. Perfecto. Se puede acomodar. Bien, pasado, presente y futuro del trío conformado por el mismo Pico Mónaco aquí en nuestro living. Tenemos la. Perdón, un cosita más de esto, así nos vamos a jugar atrás, porque sabemos que como estuviste en Río de Janeiro, o sea, fuiste olímpico. Sí. Entonces queríamos homenajearte con un juego nuestro, que es de deporte olímpico, que es el lanzamiento de disco. Pero. Qué bravo el lanzamiento de disco. Son discos de pasta nuestros con música. Muy bueno. A ver. Mano a mano, ya vamos. Mano a mano. Ya vamos, pero. ¿Perón es tu ídolo máximo de Estudiantes de la Plata? Sí, por lejos. Por lejos, Sebastián, por lo que significó como jugador, como emblema, tanto en el extranjero, como jugador de selección. Aparte, bueno, gracias a Dios, a medida que fueron pasando los años, fuimos aumentando la amistad. Y bueno, siempre, yo sabía que venía bien, venía como sentimental. Y te iba a barrear. Y ya le conozco la cara, ya sé por dónde va. Y sabía que iba a terminar con algo así, lo sabía. Porque arrancó demasiado bien, algo, muy tierno arrancó, para lo que con sea. Con algo así que te dijo, bueno, sabemos que estás un poco sabemos ocupado, que está un poquito en falta, compromisos, esa del amor. Sí. Socarrón, viste, como diciendo. Socarrón, no pinchando un poquitito, pinchando.